Bueno, en el 2016 estuve de vacaciones con el papá y bueno, de esas vacaciones vinieron y dijeron que quieren volver más conmigo. O sea, El hace motivo, varios años que no ves a tus hijos. sí, hace 3 años y medio, o sea, en diciembre va a ser 4 años. O sea, yo hice o sea, pagué una abogada en ese momento, pedí la restitución de mis hijos y bueno, la verdad que no sé qué pasó, que no volvió conmigo. Supuestamente ellos son los que no quieren volver conmigo, los que no quieren hablar conmigo, los que después al final ni siquiera me saludan. Y por ahí tengo contacto con Abril, que es la melliza de Lucas, que bueno, por ahí le dice a su papá que, por ejemplo, se va a ir en otro lugar y viene acá, vivimos. En el mismo terreno vivimos, acá al lado. La verdad que me pasó de todo me pasó con este hombre. Y bueno, hasta ahora sigo sufriendo el mismo calvario. Y después resulta ser que no bastó con sacarme mis hijos, que después me puse re mal, años me costó. Y obviamente que hasta ahora tengo mis depresiones, tengo psicólogos. El psicólogo me dijo a mí que él no tenía ningún problema de ayudarme, de hablar, para ver si podemos entablar conversación con mis hijos, saber qué es lo que está pasando. Y bueno, por lo que yo me enteré por mi hija, que el papá le dijo que yo era una prostituta, que yo me vendía por 2 pesos y que trabajaba en una esquina de las calles. Ahora voy a ir a la defensoría, por ejemplo, con el tema este de, porque quiere que te pague 395 mil pesos de cuota alimentaria que supuestamente yo le debo, pero y en 5 días lo tengo que poner la plata. Ayer me llegó la notificación y como te dije, tengo pilas de denuncias, posiciones, no sabes todas las cosas que me hizo este hombre. Vos no sabes lo que es. Yo tengo que estar bajo, como es. El medicamento para poder dormir, aparte de la operación que tengo y otras enfermedades, otras secuelas que me quedaron de tanto maltrato, más psicológico que verbal que físico.